La distancia 1500 metros. Atentos ahí al aparato de partida. Se extracte B la emoción de ganar. Desde la rinconada se dio la partida en la Copa Cantaura 2011. Ligero retraso para la yegua Reina Gloria. Busca rápidamente ubicarse por la parte central elegida a dominar la carrera. Miss Quisqueya por la parte interior corre en el segundo. Tom Parr viene para el tercero. Reina Gloria recupera algo, corre en el cuarto. A la expectativa, Ruby Sai queda en el último lugar, aproximadamente a unos 6 cuerpos de la punta. En la Copa Cantaura domina elegida por 2 cuerpos de ventaja. Miss Quisqueya sigue presionando en 23-2 los primeros 400. Tom Parr corre en el tercero. Reina Gloria corre en el cuarto. Ruby Sai anda en el quinto lugar. Elegida en punta. Elegida en la Copa Cantaura en 23-2 los primeros 400 metros. Miss Quisqueya trata de avanzar por la parte interior. Una que se acerca es la yegua a Tom Parr. Y la yegua Ruby Sai viene pasando al cuarto lugar. Se queda Reina Gloria en el último lugar. Elegida 2 cuerpos sobre Miss Quisqueya en 46-1 para 800 metros. Elegida dominando. Tom Parr presiona por la baranda. En el cuarto anda la yegua Ruby Sai. Reina Gloria corre en el quinto lugar. Entran a la recta de Track TV. La emoción de ganar. Elegida en punta. Miss Quisqueya presiona y también a Tom Parr. La yegua Ruby Sai viene en el cuarto lugar por la baranda. Elegida dominando la carrera. Elegida en punta. Copa Cantaura en 71 para 1200. El segundo lugar muy peleado. Miss Quisqueya y Tom Parr. Tom Parr por dentro y la yegua Miss Quisqueya por fuera, pero domina claramente. Elegida. Elegida es la ganadora en la Copa Cantaura 2011. Ganó Elegida. En el segundo, Tom Parr. En el tercero, Miss Quisqueya. El cuarto para Ruby Sai y el último para la yegua Reina Gloria.